Oiga, ¿no les ha pasado que de repente tienen que ir a la escuela, a su trabajo, a dejar algún documento, o más bien que tengan que ir a firmar algún documento, o se los mandan por correo para que ustedes los impriman, lo firmen y lo lleven? Esto es muy sencillo para evitar todo ese trámite, para tener que ir al lugar donde los citan. Simplemente lo hacen en el teléfono. Aquí se van a descargar esta aplicación, Office. Está en la Play Store totalmente gratis. Si algunos teléfonos ya la traen por default, entonces si ya la traen, es muy sencillo. Simplemente la abrimos y aquí les va a aparecer los documentos que le hayan enviado que ustedes tengan que firmar. Entonces, por decir, vamos a agarrar un ejemplo, vamos a abrir este. Digamos, esta es una hoja que les mandaron, ya sea en la escuela o en su trabajo, que tienen que firmar. Por decirlo así, tenemos que firmar la parte de abajo o ahí les especifican dónde se firma. Ustedes solamente le van a dar aquí en el lapicito que está aquí arriba. En la parte de arriba trae el lapicito, ahí le van a dar clic. Y allí mismo a un ladito, se dan cuenta, viene otro lapicito. Bueno, ahí lo van a tocar. Y luego dice que pulsen, en la parte de abajo les aparece este anuncio, dice que pulsen cualquier lugar de la hojita donde van a firmar, pulsamos y automáticamente la pantalla gira y aquí se aparece donde dice firme aquí. Entonces ustedes aquí donde con su dedo o si tienen algún tipo de lápiz, lo van a utilizar, pero en este caso digamos, si no tienen, van a usar su dedo por si van a firmar aquí, A ver, permítame así. Digamos, esta es una firma improvisada, ¿verdad? O si le salió mal su firma, en esta parte sí te trae un botecito de basura. Aquí lo echamos y volvemos a hacer la firma otra vez. Así. Si no nos sale, lo volvemos a eliminar y así volvemos a. Digamos, ahí está la firma. Pues si esa es su firma. Entonces ya nomás le van a dar aquí en la flechita que está aquí en la esquinita, aquí le dan en la flechita y luego ya les aparece aquí la firma, o igual lo giran, el teléfono lo giran ya para usarlo más, aquí trae unos botoncitos que es para hacer más grande la firma, más chica, ¿se dan cuenta? Así, ya ustedes más la hacen del tamaño, digamos, aquí la van a poner, ya nomás la arrastran, aquí la arrastran y le seleccionan el tamaño dependiendo. Lo que vayan a firmar dependiendo del documento, ya usted la van a firmar allí. Y una vez que ya quede firmada la hojita, ya nomás acá en la parte de arriba, en la palomita, le van a dar la palomita, le van a dar la palomita de que se salvó el documento. Y luego ya nomás aquí le ponen en compartir y se lo van a enviar a las personas que le requirieron esa. Y eso es la manera más sencilla de firmar un documento en PDF en el teléfono. También otro truquito que traigo por ahí, si de repente tienen que leer o estudiar, igual me voy a salir de aquí, quieren leer y no quieren estar así leyendo porque a veces da flojera, por decir, aquí tenemos un Word también, este es compatible, abrimos, digamos, a ver, perdona, aquí abrí otro, el mismo documento, abrimos el Word, de repente que tenemos que estudiar y no queremos estar leyendo o por flojera o por lo que sea, bueno, aquí abrimos el Word. En la parte de arriba trae tres puntitos, aquí se dan cuenta, trae tres puntitos. Tocamos allí y nos aparece buscar, compartir, guardar y nos pone leer en voz. Ahí le damos clic y le damos en aceptar. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio son un acuerdo bilateral o multilateral según el derecho internacional para formar una zona de libre comercio entre los estados que cooperan. Tratados de libre comercio vigente. ¿Se dan cuenta? El teléfono lee por nosotros, así es que es otro truquito que probablemente sí se lo sabían, pero igual y se los quise compartir nuevamente. Espero que les ayude, amigos, y espero que les resuelva muchas dudas y problemas. Hasta la próxima.